Aleluya. Es tan fácil envidiar, hermano. Es tan fácil envidiar. Pero este, ¿por qué? Fíjese pues, ¿por qué razón este sentimiento, esta situación, esta carnalidad puede afectar el espíritu? Bueno, ya lo leímos ahí, que la envidia es carcoma, podredumbre de los huesos. Le voy a leer un verso impresionante de cómo, porque alguien podría decir, hermano, disculpe, pero usted le está hablando a la gente equivocada de esto, hermano. Nosotros somos súper requete contra hiper espirituales, hermano. Y nosotros esto no se da, hermano. Pero le voy a leer un versículo acá con la ayuda del Señor, en donde Asaf, que era uno de los tres cantores, ¿verdad? Usted sabe que él era un cantor jefe. Asaf, Emán y Jedutún eran los cantores jefes del pueblo de Israel. Estamos hablando de cualquier tipo. Este es un hombre que hizo un salmo. Ahí dice Salmo 73:1, Salmo de Asaf: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los de puro corazón. Pero en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar y casi resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia. Tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Y entonces él empieza a explicar por qué tuve envidia. No hay dolores en su muerte, su cuerpo es robusto, no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y como eso no les pasa, entonces el orgullo es su collar y el manto de violencia los cubre. Aquel tipo que le dice al hermano, yo conozco de alguien así, De dos hermanos biológicos, que el cristiano le está yendo feo, hermano, en lo económico, y al impío le está yendo bien. Y el inconverso pues le dice al que es cristiano: pero ya viste, vos solo metido en la iglesia y siempre me andás prestando dinero. Y yo nunca voy a la iglesia y siempre te estoy dando. Entonces a mí me bendice, vos buscás y a mí me bendice Dios. ¿No le parece que es algo que a veces uno no puede comprender? Y esos pensamientos pueden llegar a la mente de uno y pasarle lo que le pasó a Asaf. Pero espéreme un ratito, porque hermano, es impresionante. Fíjese usted que los ojos, dice, se le saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se burlan, se mofan y con maldad hablan de opresión y hablan desde su encumbrada posición. Hasta ponen su boca contra el cielo y su lengua, son unos chismosos, se pasea por sobre toda la tierra. Y por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y ve en las aguas de la abundancia. Bueno, molestan a Dios y toda la cuestión. Pero entonces él, mire lo que dice: ciertamente en vano guardé puro mi corazón y he lavado mis manos en inocencia por gusto. Porque yo llego a la iglesia, yo oro, yo ayuno, yo diezmo, yo ofrendo, yo canto, yo danzo como David, y oigo los mensajes. A veces se columpia el hermano Sergio, se tarda más de una hora y ahí estoy yo sentado, y por gusto, porque al otro le va bien y a mí me va mal. A mí lo que me pasa, dice, sabes, he sido azotado todo el día, castigado cada mañana. Y dice él: si yo hubiera dicho así hablaré, he aquí habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. Pero él está hablando del sentimiento de envidia. Hasta que entrando en el lugar santísimo, comprendí el fin de ellos. Una de las formas para que se le quite a uno la envidia es entrar en el lugar santísimo. Cuando uno entra en el lugar santísimo, uno comprende muchas cosas. Dice: pues aunque a mí no me esté pasando todo lo que al otro le está pasando, solo con que me hayas dado derecho por la sangre del Cordero para poder entrar en el lugar santísimo, eso me basta, Señor. ¡Qué regalo el que me has dado! Que antes un solo hombre, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo una vez al año, y ahora a mí me permites que yo entre. Démosle un aplauso bien fuerte al Rey.
Es impresionante. Pero sigamos, ¿por qué la envidia es tan terrible? ¿Por qué? Fíjense, hermano, dice Job, el enojo mata al insensato y la ira da muerte al necio. Pero en las demás versiones habla de la envidia. Como enojo, airaos, pero no pequéis. Como que si el enojo fuera el airarse y la envidia fuera el pecado. Pero, hermanos, le voy a mostrar algo que cuando yo lo estaba leyendo dije, qué barbaridad, esto no, nunca lo había visto de esta manera. Déjenme ver, de enseñárselo, por favor. Génesis capítulo 37. Aquí hay un hombre que yo le pondría a este el envidiado José. Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Arréglame ahí todos esos garabatos que hice, hermano, en lo que me voy para aquel lado. Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes acerca de sus hermanos. Verso 3: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, y por eso lo odiaban. Aquí no dice que lo envidiaban. Aquí dice que lo odiaban. Es decir, el primer paso era que lo empezaron a odiar. El primer paso no fue que lo empezaron a envidiar. Por favor, yo quiero que usted esté bien atento a esto. El primer paso no es envidiar a alguien, el primer paso es odiar a alguien. Por eso algunas personas dicen, no, hermano, yo no odio a nadie. Y yo le diría, ¿lo envidias? Porque si lo envidias, déjame que te termine de explicar esto. Por eso es que la envidia es tan grave. Por eso es que la envidia puede carcomer los huesos. Por eso es que la envidia puede contaminar el espíritu. Porque lo primero que pasa acá es que ellos lo odiaban. Y una de las manifestaciones de odiar a alguien es que no le podían hablar amistosamente. Hacían el esfuerzo. Tal vez, muchachos, vamos a tener una reunión de familia, no vamos a ser claveros. Está bueno, vamos a recibir a este hombre, pues hablemos, pues. Y cuando se les revolvía el estómago, lo odiaban y no le podían hablar amistosamente. Pregunto, ¿tú le puedes hablar amistosamente a toda la gente? Pues si no le puedes hablar amistosamente a toda la gente, tienes que evaluar por qué no puedes hacer eso. Si es porque estás enojado, airaos, pero no pequéis. No permitas que esa situación continúe toda la vida. Que cada vez que te encuentres con alguien empieces y no le puedes hablar amistosamente, eso no es correcto. Puede ser que sea normal en algún momento de nuestra vida que tú te enojaste, tal vez con cualquiera. Conmigo. Me mira así, venir en la iglesia. Y ahí viene hermano Sergio. Porque no dejas de venir a la iglesia, gracias a Dios, de todas maneras, ¿verdad? Y ahí viene hermano Sergio y se pasa por otro lado. Eso podría ser hasta cierto punto normal. En las fricciones, el hierro con el hierro se afila, y así afila el hombre con el hombre el rostro, dice la Biblia. Pero hermano, ya permanecer así toda la vida, eso va a dar lugar a que haya odio. Contaminación en el espíritu. Entonces, aquí ellos, ¿por qué razón lo odiaban? Él no tenía la culpa que lo odiaran. Bueno, un poquitito, pero nada más un poquitito, ¿eh? Él estaba cumpliendo con su trabajo. A él lo pusieron de supervisor.
Y él llevaba malos informes a su papá, de sus hermanos, pero lo único que llevaba era la verdad. Le decía: mira, estos están haciendo barbaridades. Vieras todo lo que dicen ahí en el pueblo de ellos. ¡Sí! A uno le dicen Juan Charrasqueado. A otro le dicen Pancho López. Chiquito pero matón. Y le decía todo lo que habían hecho. Y el papá sabía eso porque Rubén se había metido con su concubina. Pues el papá sabía eso. Decía: tienen razón. Pero cuando miraba a este hijo, también el papá ahí, bueno. Pero mire, ¿usted qué hace? Mire, hermano. No es que uno quiera más a un hijo que otro, ¿verdad? Dígame, hombre. Espéreme que le suelte lo que le voy a decir. Pero usted tiene un hijo que tiene 10 años. Usted se lo ha gozado durante 10 años. Lo ha visto cómo aprendió a manejar bicicleta, cómo aprendió a leer, cómo aprendió, y entonces él ya tiene otros amigos y tiene otra clase de juegos. Y ahora, a los 10 años que usted había tenido, viene un bebito a su casa. Y ese bebito se lo empieza a enamorar a usted. Y para empezar, le jala todo el tiempo, porque ese no puede ir al baño solo. No puede comer solito, llora, y usted tiene que ver qué es lo que tiene. Entonces le dedica su tiempo a este, y eso podría afectar al otro, porque no le está dedicando el mismo tiempo a él, ni le está haciendo lo mismo a él. Hermano, y no, nosotros en Guate tenemos el dicharacho aquel, ¿verdad? Que cuando un muchachito se pone medio malcriadito, ¿qué decimos? Está chipe. ¿Y qué quiere decir que está chipe? Que la mamá está embarazada y el cuate está chipe. Entonces aquí no era exactamente la culpa de él, sino que algo que le habían dado, y los hermanos no le podían hablar amistosamente. Pero sigamos más adelante, porque usted lo va a ver. Entonces ahora viene él, verso 5: tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Entonces aquí en el verso 4 lo odiaban y no le podían hablar amistosamente. Pero en el verso 5, después de que él les contó el sueño, lo odiaron aún más. O sea que el odio también se puede perfeccionar, así como el amor. Sí, porque puede haber un amor perfecto y un amor imperfecto. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces pueden haber amores imperfectos, pero amor. El odio también puede ser un odio imperfecto, en el lado de las tinieblas, ¿verdad? Pero ellos aquí están perfeccionando su odio. Primero miraban que su papá le tenía cierta deferencia y lo odiaban. Ahora ellos miraban que él tenía un sueño y se los cuenta y lo odiaron más. Entonces él les dice: os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. También el niño que es llorón y la mamá que lo pellizca, a él no tenía que andar. Mire, por eso, entre paréntesis, usted no se meta a hablar de sus grandezas en frente de otras personas. No le cuente sus grandezas a una persona que está pasando el Niágara en bicicleta. Imagínese que usted le acaban de aumentar el sueldo al doble. Fíjese. Y ahora usted viene y se lo empieza a contar a un hermanito que está en peligro de perder su trabajo, y con lo que gana apenas le alcanza para sobrevivir. Y usted: pues fíjate vos, qué lindo es Dios, vos, gloria a Dios. Fíjate vos que con lo que yo ganaba ya estaba solvente, man. Ya me sobraba para ahorrar el 50% de mi sueldo.